No recuerdo, pero no he dado ninguna entrevista. Bueno, sí, tengo un compromiso de una. No, acabo de dar una entrevista ayer. Y sí, al inferno, me dejaste como un limón hasta el mil. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad. Usted ha manifestado en muchísimas ocasiones que cuando se acabe el sexenio dejará la presidencia, dejará la política, ni cargos, ni conferencias, ni siquiera redes. ¿Qué planes tiene y cómo ve la jubilación? Bueno, ya estoy cerrando un ciclo. Me faltan 7 meses y días para dejar la presidencia. Soy partidario de la no reelección. También estoy contento porque cierro un ciclo. Hemos logrado entre todos, desde abajo, una transformación en el país. Hay resultados. Está bien el relevo generacional. Nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. Pero además, no debe uno tener mucho apego, ni al poder ni al dinero. ¿Pero cree que será fácil? Porque, quiero decir, habrá momentos en los que su propio partido querrá un consejo, o usted tendrá ideas que puedan contribuir al desarrollo del país, algunos momentos difíciles. Ya ayudé mucho y, y me ayudaron mucho. Estamos en paz. ¿Existe algún proceso mental de preparación? ¿Cómo se prepara uno para, de repente, después de 6 años de este ritmo, un día levantarse y decir, ya no soy presidente? Ya no tengo matutina, ya no tengo agenda, ya... Es que puede uno levantarse pensando en que ya se cumplió una misión, se cerró un ciclo, ya se contribuyó a la transformación de la vida pública del país, junto con muchos, porque yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Desde hace cerca de 50 años, yo empecé a trabajar en favor de los pobres en 1977 y me voy ahora a finales de septiembre, 47 años, 47 años después. Pero además, si tomo en cuenta el tiempo que estuve en la universidad, y que estudié ciencia política, y que desde entonces estaba luchando por la transformación de México, pues son 50 años, o sea, ya... Es bastante. Acabo de escribir mi último libro político, que se llama Gracias, y estoy haciendo un repaso de toda mi vida pública. Y se lo dedico a los jóvenes, porque es contar la historia desde joven, cómo me fui formando. Y creo que hay lecciones importantes para los jóvenes que quieren ser dirigentes, que quieren dedicarse al noble oficio de la política, que no es se piensa, ¿no? La política es un oficio noble, sublime, que permite al ser humano servir a otros, servir a los semejantes, servir al prójimo. Y se puede hacer esa política. Noble. Noble, sí. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces, ya termino. No quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique. Quiero dar espacio a que otros participen. Además, ya se avanzó bastante en algo que es fundamental: el cambio de mentalidad del pueblo de México. Nosotros llamamos a eso revolución de las conciencias. Entonces, no es un movimiento el nuestro, de una vanguardia, de un grupo de dirigentes, mucho menos de un líder. Es el movimiento de todo un pueblo. Por eso estamos muy contentos, porque hay veces que se llevan a cabo revoluciones y no se logra un cambio de mentalidad. Y siente que la Cuarta T ha logrado cambiar esa mentalidad. Sí, y de manera pacífica, sin violencia. Y queda en buenas manos. Y va a quedar en muy buenas manos la dirección y va a continuar la transformación. ¿Qué tiene Claudia que no tiene AMLO? Tiene todo. Está más preparada que yo. Habla inglés. A mí me cuestionaba. Es una ventaja competitiva para un presidente, ¿no? Depende cómo lo veas. Yo te diría que ayuda mucho, a veces, en política. Si se trata de en inglés, de no hablarlo, para tener traducción, porque te da tiempo de pensar lo que vas a decir. Sí, sí. Pero esos son pequeños trucos, ¿no? Y es como a veces es bueno hasta no escuchar mucho. Pero Claudia es muy inteligente, académicamente es más que yo. Yo apenas terminé la licenciatura, ella es doctora. Es una mujer con convicciones, con principios, honesta. Tiene muchos méritos, muchas virtudes. Otra pregunta que le quería hacer es si teme por el rumbo que puede tomar Morena, si se va un poquito a otro lugar, porque un movimiento tan amplio puede acoger algunos sectores más al centro, más al centro-derecha. ¿No tiene miedo que se termine corriendo un poco cada vez más a la derecha? Sí, se podría correr al centro, ¿no? Y no hay problema. Por lo que comentábamos, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia. A veces una revolución la conducen mujeres, hombres conscientes, pero no deja de ser una minoría y pueden llegar al poder, pero el pueblo sigue pensando igual. Por eso también hay revoluciones que fracasan y hay muchos casos dolorosos incluso. ¿Alguna revolución en Latinoamérica que haya fracasado? Por ejemplo, los que han fracasado, pero eso no lo puedo decir, porque sí se han traicionado al pueblo, porque no hubo ese cambio. Cuando el pueblo se empodera, cuando ese cambio de mentalidad, cambia todo. Es lo más difícil de lograr, pero también es lo más importante, porque entonces se tiene que mandar obedeciendo, y el pueblo pone y el pueblo quita. Eso es. ¿Se mandó obedeciendo? Sí. ¿Se siente que? Sí. Sí. No, yo, las enseñanzas principales de lo que se está haciendo, de lo que se está llevando a la práctica, independientemente de lo teórico, vienen de recoger los sentimientos de la gente. Te puedo hablar de dos cosas. Una, un día estaba yo al final de un meeting en San Quintín, Baja California, que es una región de migrantes. Y un maestro migrante poblano grande me buscó después del acto. Y me encara y me dice, vamos a ganar. Esto es la última elección. Pero recuerde que así como el presidente Juárez separó a la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así en México lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, de todas las religiones, a los no creyentes, de todos los géneros. Eso es lo que queremos, esa es la transformación. Y eso es lo que estamos haciendo. Otro me dijo, vamos a ganar. Y estamos seguros que va a querer ayudarnos, pero no nos mande el apoyo a través de nadie. Procure que nos llegue directo, y eso es lo que estamos haciendo. Tú sabes que todos los apoyos del gobierno al pueblo, que son muchos como nunca, México tiene 35 millones de familias, 35 millones. Y están recibiendo apoyo de manera directa 32 millones. Y los 3 millones de familias que no reciben de manera directa apoyo del presupuesto son atendidos también. Porque como hay crecimiento económico, hay empleo, se fortalece el mercado interno, se apoyan los comerciantes, se apoyan los empresarios. Me da pena, pero al mismo tiempo tengo manera de justificarlo, porque en el tiempo que llevamos nosotros es cuando más han ganado los bancos. Tú estás ahora en España, Santander y BBVA. Pero este año, ¿qué pasó? Ganancia récord, ¿no? Sí, el que mencionaste primero. Santander. No. BBVA. Sí. Es tiene una utilidad en 2023 de 100,000 millones de pesos. Y Santander debe andar como 40, 50,000 millones. O sea, dos bancos españoles obtienen como el 65% de todas las utilidades de los bancos que operan en México. Eso es récord. Nunca en la historia. ¿Qué me justifica? ¿Ha logrado a convencer a los ricos de que la cuarta T también les beneficia a ellos? Porque sí, digo, siempre las políticas progresistas que benefician a los pobres, y aquí estamos hablando de 5 millones de mexicanos que han salido de la pobreza en los 6 años, pues en la mentalidad de empresarios de la clase media alta, ¿no? Lo vinculan con que a ellos les va a perjudicar. ¿Usted cree que ha logrado convencerlos de que...? Por esta situación, ¿no?, de que hay crecimiento económico, hay finanzas públicas sanas, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, casi no tenemos desempleo, es empleo pleno, se están haciendo obras en México que no se están haciendo en ningún otro país del mundo. El Tren Maya es la obra más importante que se esté construyendo en todo el mundo. Y vaya que nuestros amigos y su gobierno, me refiero a China, que es un pueblo muy trabajador, muy creativo y tiene un buen gobierno, hacen obras mal, pues ninguna de sus obras tiene la importancia, la grandeza de lo que es el Tren Maya. Son 1.554 kilómetros. Todo lo que era la nación maya, las bellas ciudades prehispánicas de la cultura maya se están comunicando con este tren. Entonces, hay crecimiento, hay empleo, hay forma de hacer negocios lícitos, que eso importa mucho, porque antes no eran negocios lícitos, era corrupción lo que había. Ahora pueden hacer negocios con ganancias razonables. Antes era robo, ¿no? Era despojo. Veían a México como un botín. Ahora no, ahora es distinto. Y como nos ha ido muy bien y se ha probado que el modelo que nosotros llamamos humanismo mexicano, con una economía moral, funciona, pues ya piensan de otra forma. No quiere decir que sean leales, ¿no?, a la causa que nosotros enarbolamos y llevamos a la práctica. No. Pero no tienen argumentos para decir que lo de antes era mejor. Entonces, sí, aunque también hay quienes tienen un pensamiento conservador que es muy difícil, ¿no?, de hacernos cambiar. Pero también eso es parte de la democracia, no todos podemos pensar de la misma manera. Sobre esto quería preguntarle sobre las recientes reformas, propuestas que mandó al Congreso. Muchas buscan blindar programas y derechos que ha puesto en marcha durante el sexenio. Algunos Otras recuperan algunas iniciativas que fueron rechazadas, o bien por los tribunales, o bien por el Congreso. Podríamos decir que es como una suerte de as en la manga sacarlo ahora, poco antes de que se termine el gobierno, porque quiero decir, para la oposición es difícil, ¿no?, decirle no a la subida del salario mínimo por encima de la inflación, o decirle no a las pensiones, o decir, bueno, pues a todas estas medidas que está proponiendo. Sí. ¿Ha sido calculado el timing? Sí, la política es tiempo. Política es tiempo de tener otras cosas. Pero es el momento también de recuperar lo que perdió la Constitución del 17. La primera revolución social del siglo XX fue la Revolución Mexicana. Y la Constitución de 1917 es de las más avanzadas del mundo. O sea, reivindica el derecho de los campesinos a la tierra, las jornadas laborales de 8 horas, el salario mínimo, prestaciones que no existían durante el porfiriato que llevó a la revolución. Entonces, con el paso del tiempo, esas reivindicaciones que fueron fruto de un movimiento que causó la vida a 1 millón de mexicanos, se fueron perdiendo, perdiendo relevancia, incluso se fueron cancelando el derecho a la tierra, ¿sí?, las mejores condiciones en lo laboral, al grado que durante el periodo neoliberal de 1983 hasta que llegamos nosotros, hasta el 2018, 36 años, todas las reformas a la Constitución del 17 vigente, todas fueron para favorecer a una minoría rapaz en contra del pueblo. No encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo. No se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo. No, todo fue entregar empresas públicas, quitar el derecho de los campesinos a la tierra, privatizar la tierra, privatizar las minas, privatizar los ferrocarriles, quitar el derecho a pensiones justas a los trabajadores. Tú sabes que en el gobierno de Ernesto Zedillo se reforma la Constitución para que un trabajador, cuando se jubila, no reciba el sueldo de su último año de trabajo, sino el equivalente al 25% de su sueldo cuando se jubiló. Fíjate esas cosas. Luego, el salario mínimo perdió 70% de su poder adquisitivo en todo el proceso neoliberal que nosotros llamamos neoporfirista. 70-75%, pero te lo voy a ejemplificar. Hace 30 años, con un salario mínimo, se podían comprar 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos, solo alcanzaba para comprar el salario mínimo 6 kilos. De 50 a 6. Hemos aumentado el salario más del doble en términos reales, el salario mínimo. Y apenas se pueden comprar 12 kilos. Fíjate el nivel de deterioro del poder adquisitivo del salario, el empobrecimiento del pueblo. Esto es inhumano. Por eso la reforma ahora es, no puede haber nunca, jamás, incrementos al salario por abajo de la inflación. Entonces, y bueno, hablabas del Fobaproa. Imagínate lo que se atrevieron a hacer, convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Eso está sucediendo en un país. Cada año cuando hacen presupuesto tienen que tener pensado, sí, ¿no? Una parte que van a pagar en intereses. De intereses. Cuando se llevó a cabo este rescate a empresarios, banqueros, a los de arriba, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, se decía que nos iba a costar 200 mil millones de pesos. Resultó un rescate de 3 billones de pesos. Una cosa exagerada. Y ese era el modelo en lo económico. Ayudar a los de arriba porque tenían engañados a muchos de que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, como también tenían engañado a muchos de que no aumentaban el salario, porque si aumentaban el salario iba a aumentar la inflación. Otro mito, otra mentira, otro sofisma, y así muchas cosas. Entonces ya no es esa política la que se aplica en México. Ahora es todo de abajo hacia arriba, y hay un dicho popular, campesino, choco, jarocho, según el cual cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Es decir, alcanza a todos. Por eso hasta los banqueros están obteniendo utilidades. Usted recupera también la reforma electoral, que los miembros del Poder Judicial sean elegidos por la ciudadanía o que no puedan cobrar más que el presidente. ¿Cuál ha sido la relación con estos poderes a lo largo del sexenio? Ha sido bastante tirante porque del Poder Judicial, y no solo en México, es un fenómeno de América Latina y de Europa, está muy sometido a las oligarquías. Entonces, está al servicio del poder económico. Entonces, los jueces, los magistrados, los ministros no se preocupan por impartir justicia, no les importa el pueblo, están al servicio de los que se creen dueños de los países, al servicio del poder económico. Entonces eso sucede aquí. Como ganamos la presidencia, es el poder ejecutivo, pero el PRI y el PAN, que son lo mismo, que es un bloque conservador, desde hace mucho tiempo empezaron a apoderarse del Poder Judicial. Fue parte de un acuerdo, que al principio querían engañar con la llamada alternancia, no sé. Ahora van juntos, ¿no? Sí, ya ahora ya se quitaron las máscaras y, van juntos. Ahora se descubren que son lo que decíamos nosotros antes, ¿no? El PRIAN. Pero cuando empieza esta asociación, esta fusión, el PRI comienza a darle concesiones al PAN y prácticamente le concesiona todo el Poder Judicial. Entonces, ya también puedes imaginarte la concepción conservadora de abogados que están de jueces, de magistrados, de ministros. Además de que son muy corruptos, porque no es nada más el conservadurismo. Sí. Les gusta mucho el dinero. Y presumen, ¿no?, de ser gentes de bien, porque la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Entonces, se llegó a que el procurador de justicia, en la época de Salinas y de Zedillo, sobre todo, era del PAN. Entonces ahora que estamos llevando a cabo cambios, nos declaran inconstitucional cualquier reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Entonces, extralimitándose, se sitúan como el supremo poder conservador. Acaban de cancelar la ley eléctrica aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cómo evalúa? ¿Por qué lo hacen? Porque están al servicio de las empresas extranjeras que empezaron a conquistar, a acaparar el mercado eléctrico. Y como estamos recuperando la industria eléctrica en beneficio de los consumidores, porque las empresas particulares extranjeras dedicadas a la electricidad cobran lo que quieren, no les importa el consumidor. Aquí se hicieron reformas para favorecerlas, cuyo resultado es que un centro comercial o una cadena de comercios como Oxxo, por ejemplo, tú vas a un Oxxo y está alumbrado día y noche, ¿sí?, pero tiene subsidio. Vaya. ¿Sí? Y pagan menos que lo que paga un usuario doméstico. Entonces, como queremos, ¿sí?, resolver eso, y se trata de intereses, pues tienen las empresas control de jueces, de magistrados, de ministros. Por eso la propuesta que estamos haciendo es que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo, que no sea la cúpula del poder. Eso no les gusta, porque la única forma de reformar el Poder Judicial es con el método democrático. Presidente, usted vive aquí, en el Palacio Nacional, donde estamos, porque Benito Juárez vivió y murió aquí. Le quería preguntar, primero, bueno, sé que hay una silla presidencial que dicen que está embrujada. Sí, es esa. ¿Cuál es? Es esa. Pero ya no es esa. Normal, ¿no? Ya no es esa la que... pero usted se sienta ahí, ¿no? Sí, nada más que la mandé a limpiar. Pues no está tan embrujada. Ah, la mandó a limpiar. Ah, sí, sí. Yo tengo amigos científicos. Amigo científico que, sí, que hizo que... que saben de limpias. Ajá. Así, pero limpiar de malos espíritus. Sí, coloquialmente, aunque Yo soy místico, creo que no todo tiene que ver con lo racional. Entonces, se le llama coloquialmente brujos. Brujos. Sí. Entonces, que hay brujo bueno y hay brujo malo. Cuando este salón fue tomado por Villa y por Zapata en la Revolución, hubo aquí una comida de los revolucionarios. Es un hecho histórico bellísimo. Es un momento estelar en la historia de México. Entonces, se tienen que sentar en la silla porque en el imaginario colectivo, en México, yo creo que también en otras partes, sobre todo en México, la silla es el poder. La silla es el poder. A mí me decían cuando nos hacían fraude, vamos a tomar el palacio y te vamos a sentar en la silla. Nosotros te vamos a sentar en la silla. Y cuando está Zapata y está Villa y están los revolucionarios, Zapata no quiso sentarse en la silla porque sostuvo que estaba embrujada la silla. Villa sí se sentó. Es una foto que hay que es histórica. Zapata está a su lado, pero no en la silla presidenta. No es esta exactamente, porque la tenemos abajo en el museo. Ah. Pero sí es la silla presidencial. Aquí estamos en el despacho presidencial. Es Madero, que es para nosotros el apóstol de la democracia. Ahí lo detienen aquí, en este salón de junto. Allí incluso hay todavía una cómoda con unos balazos. Aquí lo detienen, lo bajan en el elevador a lo que era la intendencia del palacio. Lo tienen 4 o 5 días. Pues en este mes de febrero, el 23 de febrero, se va a cumplir un año más de su asesinato, de su cobarde asesinato. Fue un golpe. Y lo tuvieron preso en la intendencia del palacio 4 o 5 días. Y de ahí lo sacan y lo asesinan en lo que es Lecumberri. Asesinan al presidente y al vicepresidente de México. Nosotros, esa intendencia, ya la convertimos en un museo histórico y ya se le llama la intendencia de la traición. Más adelante le voy a preguntar más sobre Madero, pero ahora quería hablar de Benito Juárez. Ustedes aquí siempre están. Ahí están, ¿eh? Y ahí también está, en el pasillo. Sí. Yo vi en grande. Sí. ¿Qué tiene Benito Juárez para que siempre usted siempre diga que era el mejor presidente de México? No, pues, mira, enfrenta a los conservadores de su época, que estaban respaldados no solo por hacendados, sino por la Iglesia católica. Para ser más justos y rigurosos, por el clero, porque es distinto. Porque Juárez era anticlerical, pero no antirreligioso. Eso es interesante. Pero el clero lo era todo en México. Eran los dueños de las tierras, de todos los bienes. En un país muy católico. Sigue siendo México yo creo que el país más católico del mundo. En el último censo, como 86% católico. Entonces, los conservadores se apoyan en el clero apoya a los conservadores. Cuando Juárez propone reformas, la separación del poder eclesiástico del civil, del poder público, era una utopía, un sueño lograr eso. Pero Juárez era un hombre con ideales y además, entre otras virtudes, era un hombre perseverante, que nunca perdía, pues, la fe en la causa que defendía. Un necio en la defensa de las causas populares. Entonces, él logra, en plena guerra de reforma, de liberales y conservadores, logra que se aprueben las leyes de reforma para separar al poder clerical del poder civil. Y lo logra porque, entre otras cosas, pone al mercado las tierras del clero y despierta el interés de propietarios, de latifundistas, y así, por ambicionar las tierras del clero, muchos conservadores se vuelven liberales y se apoya con esa base. Eso fue muy importante, pero fue una estrategia política magistral. Y de esa manera se logra el milagro, ¿no?, de la separación. Eso no pasa en ningún país del mundo. O sea, México es precursor en esa reforma. Entonces, eso lo logra Juárez. Pero no conforme, los conservadores van a Europa y traen a un príncipe que estuvo también aquí, Maximiliano, porque este palacio fue virreinal, tiene 500 años. Estuvieron los virreyes, que nunca un rey de España vino a México. Nunca, en 3 siglos. Se molestó en venir a México. Entonces eran virreyes. Entonces, 3 siglos de dominación colonial. Y luego la invasión europea, cuando Juárez, que quieren, los conservadores van a buscar y ofrecen que México iba a ser un imperio, y le otorgan el poder imperial a Maximiliano. Entonces Juárez no se rinde, nos invaden 30,000 soldados franceses en ese entonces. Y el pueblo de México resiste, y Juárez lo mismo, inicia un peregrinar hacia el norte. Y viene otra cosa también importante, porque además de la resistencia de los pueblos, hay circunstancias, ¿no? En Estados Unidos acababa de triunfar Abraham Lincoln, y Lincoln no reconoció a Maximiliano. Y entonces mantuvo relaciones con Juárez. Y en ese entonces también ya estaba la doctrina Monroe de América para los americanos, en el sentido de que toda América debía estar bajo el dominio de Estados Unidos. Y ya era como el espacio vital de los estadounidenses, toda América, y no querían ya, así como también contribuyeron a la independencia de Cuba para que salieran los españoles, así también no vieron con buenos ojos que llegaran los franceses. Entonces también ayudaron, pero desde luego no se le puede quitar el mérito al actor más importante, que fue el pueblo de México, que resistió esa invasión, y el dirigente, a Benito Juárez. La época de Benito Juárez fue, como dice usted, como un tiempo, ¿no?, de la lucha entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. ¿Cuál es la lucha de hoy? Igual. No ha cambiado nada desde entonces. No, sí, cómo no. Sí, pero el pensamiento conservador, los grupos conservadores siempre han estado en activo en el país y en el mundo. Y hay dos corrientes en la lucha política. Siempre es conservadores y liberales. Se le puede llamar monárquicos, en el caso de México, realistas o independentistas, liberales, conservadores, reeleccionistas, antirreeleccionistas, cuando la revolución, izquierda, derecha, socialistas, capitalistas, neoliberalismo, populismo. Pero la esencia, el tronco, es liberal, conservador. Y eso siempre ha existido, ¿sí?, con matices. Entonces, cuando a mí me tocó definir cómo podía yo llamarle a nuestros adversarios, en vez de decir derecha, decidí por conservadores. Y puede parecer, ¿no?, fuera de época, pero no. Son conservadores. Porque quieren mantener el statu quo, quieren mantener el régimen de opresión, de injusticias, de privilegios. Quieren mantener el régimen de corrupción. Quieren mantener el clasismo, el racismo. Todo eso es conservar. Entonces, nosotros queremos transformar, y eso tiene que ver más con las libertades, en la amplia extensión de la palabra, del término, ¿no? Quería hablar sobre, volviendo un poco a Francisco Madero también, y bueno, quería hablar de la prensa y la relación con la prensa. Usted ha dicho que desde precisamente tiempos de la presidencia de Francisco Madero, la prensa no se ha obstinado tanto en atacar a un gobierno. Bueno, usted ha pasado por unas campañas, desde el desafuero hasta las campañas de 2006, en 2012, yo ya me acuerdo, en 2018, la Operación Berlín, muchísimas, ¿no?, manipulaciones mediáticas. ¿Cómo lo ha sentido usted a lo largo de estos 6 años y a lo largo también de su carrera política, esos ataques de la prensa? Pues se padece mucho, porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo. Se apoyan mucho en lo mediático. Y eso es fundamental. Y eso hay que combatirlo. Porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. La mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. Nos acaba de pasar algo, por ejemplo. Sobre eso le iba a preguntar. Sí, las informaciones que salen sobre supuesto financiamiento narco en la campaña de 2000. Sí, sí, sí. Vino un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no?, de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. Pulitzer. El más importante. El más importante, sí. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone... que encabeza, con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchas lo hacen. No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte, ¿no?, de la decadencia, ¿sí?, del noble oficio del periodismo. Digo, periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y, porque son considerados serios. Porque esa es la pregunta. No, también. Porque cómo no, si van a tener prestigio, si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí?, a los que se creen los dueños del mundo. Son empleados. Al final de cuentas, mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué interés puede tener? Si ya fuiste premiada, ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No, no creo. Sí, si ya fuiste premiado, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006, porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí. Incondicional. No, sí. Y entonces, que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas... ¿sí?, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA. Porque antes las organizaciones del gobierno de Estados Unidos entraban y salían por México y hacían lo que querían, no respetaban nuestra soberanía. Los miembros de las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces se puso orden en eso. Tenemos una relación de respeto, pero en un pie de igualdad, porque México es un país independiente, es un país soberano, no somos colonia. ¿Puede ser de ningún país extranjero? ¿Puede ser eso? Como injerencia entonces de Estados Unidos directamente en la campaña electoral. Sí, sí lo hacen. No, lo están haciendo porque hemos demostrado de que agencias de Estados Unidos, estas de las que ayudan a las autodenominadas organizaciones no gubernamentales o independientes o de la sociedad civil, ¿sí? Entregan dinero del gobierno de Estados Unidos, USAID, ¿no? Sí, sí, le entrega dinero a una organización que está en contra de nosotros aquí, del conservadurismo, una organización que encabeza a Claudia, que es González. Mexicanos contra la corrupción. Sí, yo digo mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, sí son muy injerencistas, es una manía, pero hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ya no tiene efecto nada de eso. Las mañaneras han tenido... Han ayudado mucho. Influencia en esto. Mucho. ¿Usted sabe que es el streamer hispanohablante más seguido del mundo? Sí. Sí. No entiendo mucho de eso, pero... Pero mirará las estadísticas, visualizaciones que recibe. Sí, sí, Jesse me informa y lo sé por mi hijo Gonzalo, que es el que está más pegado a eso. ¿Y qué cree que es lo que tiene Andrés Manuel López Obrador que no tiene otro streamer hispanohablante? Bueno, yo creo que es muy importante el que se pueda informar sin censura y se pueda hablar de todo. Nada más que para llegar a eso se requiere tener autoridad moral, la autoridad política. Esto del reportaje, imagínate si fuese cierto. No, ahora yo no estaría aquí. Eso no se puede hacer. Lo más importante para un dirigente que quiere transformar es ser honesto. Porque al ser honesto, independientemente de sentirse uno bien con su conciencia, es uno libre. Sí, entonces puedes enfrentarte a quien sea. O sea, como decía El Quijote de Cervantes, por la libertad y la dignidad se puede poner en riesgo hasta la vida. Entonces, si eres honesto, eres libre. Y lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad. ¿Usted ha temido alguna vez por su vida? Hola a todos que nos siguen en este programa. Decirles que esta entrevista ha sido posible gracias a los miles de suscriptores que nos apoyan voluntariamente mes a mes y que constituyen nuestra principal fuente de financiación. Nos financia la gente, ustedes, porque no tenemos a grandes inversores detrás de este proyecto, ni bancos, ni compañías, ni gobiernos. Así que si quieren ayudarnos, háganse socios y socias de Canal Red en canalred.tv. También pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, Canal Red y Canal Red Latinoamérica, darle me gusta a este vídeo y compartirlo en sus redes sociales. ¿Usted ha temido alguna vez por su vida? Ya viendo cómo han acabado algunos presidentes mexicanos. No pienso en eso. Cambiar las cosas. No pienso en eso. No pienso en eso. Además, pienso que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tú sabes que al presidente de México, hasta que llegamos nosotros, lo cuidaban 8,000 elementos del ejército. Había un ejército de élite que se llamaba Estado Mayor Presidencial. Desapareció. No, si no aquí nos tendríamos, no podríamos estar hablando. 8,000. Ahora hay una ayudantía de 15 compañeras, compañeros, que no son elementos de policía o de la marina o del ejército. Ahora los del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa y están para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y no hay nada que temer. No traigo carro blindado, no traigo escolta y voy a todos lados. Ya ves cómo también en la propaganda, ¿no? Difunden de que hay mucho peligro en México, ¿no? No, voy a cualquier parte y hablo con la gente. Acabo de estar el fin de semana en Oaxaca y este fin de semana voy a Morelos y voy a Quintana Roo, y voy a Yucatán, y voy a Campeche. En fin, no que tengo ninguna preocupación de ese tipo. Pienso que ya el país está muy avanzado políticamente. ¿Cómo está la oposición mexicana? ¿Es fuerte? ¿Es una amenaza? No, no. Se ha portado muy bien, porque no pasa de insultos. Eso es portarse bien. Sí. Insultar, limitarse a eso. Sí. Me mientan la madre, pero fíjate que Manuelita ya está en el cielo. Mi madre, sí, la amo, la sigo queriendo mucho. Entonces ya no se da cuenta y además estaría muchísimo, muy orgullosa, ¿no?, de ver lo que estamos haciendo. Pero están perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos. Y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar de que el pueblo participe. Para ellos el pueblo no existía. La política era asunto de los políticos. Entonces ahora es distinto. La gente, hoy hablaba yo de eso, del significado de la democracia. Porque una cosa es lo que significa la democracia para un pobre y otra lo que significa la democracia para un integrante de la clase media o de la clase alta. Para el pobre la democracia es su posibilidad de supervivencia. Es fundamental. Democracia auténtica. Es decir, que las riquezas, el presupuesto, se distribuyan con justicia, que les llegue a ellos el beneficio. Eso es la democracia. Y por eso para ellos es importantísimo. Para un integrante de clase media, sí puede ser que le importe que le garanticen un derecho. ¿Sí? Incluso que haya más seguridad. Pero ellos no están preocupados en comer, en cómo van a comer, ¿sí? Como el pobre. Entonces, para el pobre tiene un sentido más íntimo, más profundo. El que haya una auténtica, una verdadera democracia. Y lo otro que es importantísimo, por eso no pueden con nosotros los oligarcas, con todos sus medios, es que antes pues sabían que se robaban el dinero, pero no sabían a cabalidad de que el presupuesto es dinero del pueblo. Se llegaba a pensar que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, aunque esto parezca elemental. Y además sabían que había corrupción, como todos, pero hasta ahí. Pero ahora que están viendo que no se permite la corrupción, que hemos desterrado la corrupción, que era el principal problema de México, que tampoco eso se llegaba a considerar, ni en la academia. Tú no vas a encontrar estudios sobre la corrupción en México, tampoco en el discurso, en el Parlamento. No, los problemas andaban por otro lado, supuestamente. Los problemas de México tienen que ver con la educación, sí, sí, claro. Los problemas de México tienen que ver con la violencia civil, claro. Sí, pero el origen de todo es la corrupción. ¿Okay? El atraso educativo es porque unos cuantos se quedaban con lo que podía permitir que se garantizara la educación pública, gratuita, de calidad. Y si hay violencia es por lo mismo, porque hay pobreza, porque se abandonó a los jóvenes, ¿sí? Porque hay desamparo. La paz es fruto de la justicia. Entonces, imagínate ahora que los que nunca recibían nada, millones, la mayoría, está recibiendo lo que antes no recibía. Imagínate la toma de conciencia, el poder constatar con hechos de que es posible tener un gobierno del pueblo. Entonces, cuando viene este premio Nobel del periodismo, sí, viene, ¿no? Y piensan, ¿no? Ya se acabó el gobierno, ¿no? Pues se enfrenta con eso. con el pueblo consciente. Sí. Con muchos compañeros latinoamericanos comentamos de vez en cuando que México, al menos ahora, parece impermeable a que surja un candidato como Javier Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil, o sea, una ultraderecha recalcitrante. Y es el único gobierno progresista de América Latina que llega al final del mandato con un altísimo índice de aprobación y que garantiza la continuidad. ¿Cómo lo han logrado? ¿Es por eso? ¿O por eso? ¿Hay algunos consejos más a los gobiernos progresistas de América Latina que ahora están? Yo te diría que te recomendaría que leyeras el libro, porque por eso lo escribí. Teóricamente busqué cómo llamarle a lo que estamos haciendo y llegué a la conclusión de que lo mejor es conocerlo, denominarlo humanismo mexicano. Y ahí explico mucho de lo que es este modelo que estamos llevando a la práctica. Hay algo que pienso es una lección, una enseñanza mayor para todos los gobiernos, sobre todo para los gobiernos progresistas, por convicción, por humanismo, pero también para poder llevar a cabo una transformación, se necesita siempre estar con el pueblo. No hay que zigzaguear, no a las medias tintas, no a la moderación. Nosotros estamos aquí por el pueblo. Nosotros estamos para servir al pueblo. Porque el único que te defiende es el pueblo. Es el único. No te defienden los empresarios, no te defienden los banqueros, no te defienden los intelectuales, los académicos, los periodistas. No te defienden los integrantes de clase media alta. Te defiende el pueblo. Y te diría el pueblo raso. Eso no hay que olvidarlo. A Madero lo asesinan, que era un hombre bueno, apóstol de la democracia, porque no logra hacer una alianza con Zapata. No quiso o no entendió la importancia que tenía para el campesino en la tierra, porque él era norteño. Tiene una concepción distinta. Y a pesar de que al inicio se llevaban bien, no se dio la alianza. Y entonces se quedó sin base. Se quedó solo en el aire. Y fue víctima de canallas. Porque no tenía el apoyo del pueblo. Si no fuese por el apoyo que tenemos nosotros del pueblo, ya no estaríamos aquí. Entonces, hay quienes ganan, llegan de un movimiento popular y empiezan a querer quedar bien con todos. Y el que quiere quedar bien con todos termina quedando mal con todos. Te quería preguntar precisamente sobre medias tintas, ya siguiendo esta conversación. Usted ha sido clave para la defensa de gobiernos progresistas de Latinoamérica. Es persona non grata en Perú por haber acogido la familia de Pedro Castillo, ha recibido a Evo Morales, no ha ido a la Cumbre de las Américas porque no habían sido invitados Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hace poco ha dicho que Cuba merece ser patrimonio de la humanidad por la resistencia. Estos posicionamientos, que son sin medias tintas, quedan mal con una parte importante, de los poderosos, le ha costado algún tipo de consecuencias personales, le ha costado algún tipo de consecuencias a México, ¿ha sentido algún tipo de castigo por esto? No, 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 hemos tenido pues la fortuna de que los dos presidentes de Estados Unidos nos han respetado. El presidente Trump nunca se metió a plantearme por qué tenía relaciones con el gobierno de Cuba o por qué defendía a Venezuela. No. Incluso llegamos a un acuerdo de no hablar del muro, porque le comenté un viaje. Iba yo a hacer un viaje a Estados Unidos. Bueno, yo voy, pero si sale el tema del muro, yo contesto, yo respondo. Y entonces, ¿para qué voy si nos vamos a pelear? Porque no me voy a quedar callado. ¿Y sabes qué llevaba yo? De todas maneras, fui al viaje y llevaba yo aquí un poema de Nicolás Guillén. ¿Lo recuerda? Sí, La muralla. Hagamos una muralla desde el campo al horizonte. Es bellísima, donde estemos todos, sí, de todas las culturas. Es, en esencia, la fraternidad universal. No muros, no muralla. Que exista, dice Nicolás Guillén, no recuerdo. Pero ha sido Trump bastante convencido de que había que levantar ese muro. O sea, es difícil de entender cómo se ha logrado revertir esa relación, porque al principio, cuando inició el mandato, estaba distanciada, ¿no? Y al final le agradeció el trabajo. Sí. Hace unos días recordé de que siempre fue respetuoso y me preguntaba cosas. Esto que últimamente mencionaron o propusieron de que iban a... Sí, no, a convertir en terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Bueno, eso me lo planteó. Y me consultó y le dije no. No, porque bajo ese pretexto se van a meter a nuestro país. Y eso es una intromisión. Y al día siguiente sale a declarar que me había consultado y que yo no estaba de acuerdo y que no iba a promover esa iniciativa. En aquel momento dijo que no, pero ahora otra vez hay algunos que vienen campañas. Es que hay que entender eso. O sea, eso no es un riesgo real. Eso es campaña, aparte de campaña. Sí, hay que diferenciar. Y eso sucede en Estados Unidos y sucede en México y sucede en cualquier país. Sucede en España, en cualquier lugar. Cuando hay campaña, ofrecen cosas, ¿no?, para engañar a la gente. Hay mucha demagogia. Ya cuando están en el gobierno es otra cosa. Una vez, cuando la pandemia, que pidió hablar conmigo para decirme que no iban a cerrar la frontera, y yo dije, pues, muy bien, te lo agradecemos. Porque no se puede tampoco cerrar la frontera. sabes que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. El año pasado ya se desplazó a China y es México el principal socio de Estados Unidos. Y hay una integración económica plena. Entonces, ahora que hablaron de cerrar la frontera, yo me reía, porque cierra la frontera y a lo mejor eso sí me tumba, pero primero cae el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces son exageraciones, disparates. Entonces, en una ocasión, cuando la pandemia, me habla por teléfono y antes, como ya sabía de qué se trataba, yo pensé, ¿en qué nos pueden ayudar? Ahora que hay una situación difícil en México por la pandemia. Entonces pienso en plantearle que no le cobraran comisiones a los mexicanos que envían apoyos a sus familiares, las remesas. Y te decía yo que no hablábamos, era un tema vedado, lo del muro, no tratábamos el tema. Pero en esa ocasión, cuando le estoy planteando que los mexicanos iban a ver con buenos ojos el que se quitaran las comisiones de lo que envían a sus familiares, apenas estaba yo planteándolo en el teléfono y empecé a escuchar los gritos. No, 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 yo no hablo inglés, no, pero no, 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 no. Yo aquí me traduciendo estaba así. Y ya termina. No, si lo que voy a hacer es lo opuesto. Voy a cobrar más impuestos porque de ahí voy a sacar para construir el muro. Y yo, ¿para qué le pedí esto, no? Acababan de informarme los de las Fuerzas Armadas de México, el que era secretario, de que habían descubierto un túnel de Tijuana a San Diego. El mundo no va a ayudar. Sí. Habrá un túnel. Entonces, un túnel enorme, bien hecho. Además, pasaba por abajo de la garita de la aduana de Estados Unidos. Y me acordé y que le digo, mire, con todo respeto, eso del muro no sirve. Le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir. Y así como eso, se han descubierto como 10 en los últimos tiempos. Eso es propaganda, presidente, con todo respeto. Eso no ayuda al problema. Hay que atender las causas de la migración. Se quedó callado y se empezó a reír. Así es Trump. Entonces, ahora salen en campaña, ¿no?, que van a cerrar la frontera. Pues también es de risa. Que siguen habiendo túneles. Sí, y además, imagínate, sí, la frontera cerrada son 3.180 kilómetros. Entre los principales socios económicos, comerciales del mundo. Presidente, usted tiene una relación cordial con Joe Biden. Sí. Ha hablado con mucho respeto de él en términos humanos. ¿Qué tiene Joe Biden que un progresista latinoamericano no le ve y le ve a usted? Es una gente respetuosa. Le he tratado cosas, Lo de Assange, te lo traté. Eso por primera vez lo digo. ¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué le planteó? Sí se puede saber. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. ¿Contestó? Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa. Ahora en febrero se va a hacer. Sí, yo espero que lo liberen. Es una gran injusticia. Entonces tengo la posibilidad de plantear estas cosas con él, de actuar con sinceridad ahora que llegaron a un acuerdo inicial con los republicanos, que ayer se desechó porque un grupo de republicanos y aceptaron un acuerdo de envío de dinero a Ucrania y a Israel a cambio de más vigilancia en la frontera norte. También todo esto esta temporada, ¿no? Electoral. Entonces, que iban a haber acciones muy severas. Nosotros, con todo respeto y la confianza, le dijimos al presidente Biden de que eso no funcionaba. Y que no nos utilizaran a nosotros, que no hagan nada a México, porque México no es piñata de ningún gobierno extranjero. Que mejor regularizaran a los migrantes mexicanos y a los hispanos en general, que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no tienen ciudadanía. Y que destinaran 20.000 millones de dólares para ayudar a los países pobres de América Latina y del Caribe, que nunca lo han hecho. Que ese es un porcentaje menor a lo que destina a la guerra en Ucrania, mucho menor. Lo plantean. Entonces, ¿cómo ayuda a Ucrania? ¿Usted cómo lo ve? ¿Ayuda a acabar la guerra, dinero para...? Sea como sea, ¿por qué no hacen lo mismo con Guatemala y con El Salvador y con Honduras y con Cuba y con Venezuela y con Colombia y con el Perú y con todos los pueblos de América Latina? Porque la gente... no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, con muros, militarizando la frontera. Se resuelve atendiendo las causas. La gente, si tiene oportunidades de trabajo, se queda. ¿Cómo va a abandonar su familia? ¿Cómo va a abandonar su cultura? Sí. Por gusto. Lo hacen porque no tienen opciones, no tienen alternativas. Entonces, queremos atender el fenómeno migratorio, vamos a las causas. Nosotros estamos ayudando, nos estamos dedicando más que Estados Unidos para ayudar a países de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo, ahora parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no? De encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma visión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. ¿Estás seguro de que no funciona? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demoledoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. ¿Sabes? Tú eres rusa, ¿no? Sí. ¿Sabes lo mejor de Rusia? Son sus escritores de arte, su literatura. Yo creo que para hacer política y para dedicarse a cualquier actividad vinculada a lo social, hay que leer a Tolstoy, hay que leer a Gogol, hay que leer a los grandes escritores, que desde luego Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Tolstoy, no solo Guerra y Paz, sino ¿Cuál es mi fe? ¿Sí? O el otro libro que se llama... Sí, es bueno, pero uno que dice... Dios está con nosotros, no. ¿Cuál es mi fe? Y no recuerdo el título. Lo vamos a averiguar. Sí. Lo pondremos aquí. Sí, sí. Bellísimo. Bellísimos, bellísimos. El que lea Tolstoy sabe de que no se puede aplicar las máximas del viejo mandamiento, de los viejos mandamientos. No se puede aplicar la ley del talión. No es diente por diente, dice Tolstoy, ni ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos todos, o nos quedaríamos tuertos. Es el amor al prójimo, atender las causas. La paz es fruto de la justicia. Entonces, vamos a hablar del principal problema de Estados Unidos. ¿Cuál es? A ver, te pregunto. Una nación tan fuerte que destina la mitad de su presupuesto a la industria bélica, que tiene una economía muy fuerte, que tiene un problema. Hoy grave y doloroso, que nos deben de doler a todos, no sé, pero para todos. El consumo de droga, el fentanilo, que mata 100.000 jóvenes cada año. ¿Cómo resuelves eso? Pues ellos... proponiendo intervenir en México, ¿no? Eso no se resuelve con la fuerza. Parecen bastante obvias las soluciones, ¿no? No. Sí. Hay que atender las causas. Sí. Hay que ver por qué el vacío de los jóvenes, por qué la opción por la droga, por falta de amor, por falta de apapacho. Sí, porque hace falta una mayor integración en las familias. Hace falta revisar esa costumbre de que apenas son adolescentes, ya se tienen que ir de la casa y no se vuelven a ver. Eso no sucede en mí. Sí. Nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan nunca de la casa. Por eso abusan. Pero digo, son cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Entonces, no es la fuerza, no son los robocots, no. ¿Nosotros qué hacemos aquí? Porque hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia sin violar derechos humanos. Pero estamos atendiendo a los jóvenes que no eran atendidos. ¿Sabes? En ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a acuñar la frase de ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos, de manera despectiva. Nada más te doy un dato. En 5 sexenios anteriores al nuestro, en 30 años, destinaron a los jóvenes, los gobiernos, 7.000 millones de pesos. Nosotros nada más con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Con ese programa, que ya vamos a tener 3 millones de jóvenes beneficiados con ese programa, 110.000 millones de pesos. Contra 7. Contra 7.000 en 5 años. Pero si a eso le sumas que hay más de 12 millones de jóvenes becados, desde preescolar hasta posgrado, jóvenes de familias pobres, más de 12 millones, ¿sí? Que son lo mismo, como 100, 120 mil millones al año, ¿sí? Para los jóvenes. Entonces, ¿cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate la violencia? Pues que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas y que el joven pueda tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Y eso es una manera más eficaz y sobre todo más humana de enfrentar el problema. Entonces yo estoy convencido de que nuestra estrategia, se burlan de nosotros cuando digo abrazos, no balazos. No me importa. Nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia en todas las vertientes. Homicidio, que es lo que más nos ha costado, 20% menos. Secuestros, 75% menos. Feminicidios, 25% menos. Robo en general, 40% menos. Robo de vehículos, 45% menos. Pero te doy un dato, hoy en la mañana se hablaba. Por las becas, todos los que estudian en nivel medio superior, que son adolescentes, que era la más peligrosa, más riesgosa. Todos tienen becas. Es universal. 5 millones de estudiantes. En el 18 había una deserción del 14%. En el 18. Sí. Hoy es del 8%. O sea, por ahí es. Entonces, no vamos a cambiar, vamos a mantener la misma política, bueno, en el tiempo que nos queda, que ya está. Durante su mandato hizo varias propuestas a la ONU, como el plan contra la pobreza global o decretar una tregua en las guerras entre Rusia y Ucrania. Con la experiencia que tiene hoy, viendo lo que está pasando también en Gaza, ¿no? ¿Qué opinión le tienen los organismos multilaterales? ¿Son necesarios? ¿Seguimos teniendo que apostar por ellas? Porque en el caso de Gaza, por ejemplo, no vemos que... Hace falta. Efecto. Sí, hace falta más energía. O sea, ¿solo energía o quizás hay países con... Más activismo político, más claridad de parte de los dirigentes de la ONU, porque está convertido ese organismo en un florero, está de adorno. O sea, no puede ser que no detenga, ¿no? Una guerra, no puede ser que no pueda convencer a las potencias de que se debe de buscar una salida negociada en las confrontaciones que se están dando en el mundo. En el caso de Rusia y Ucrania, yo proponía una comisión negociadora, una comisión de paz. Proponía yo al Papa Francisco, proponía yo a Modi y proponía al secretario general de la ONU, Guterres, que los tres buscaran detener la guerra, porque no es un asunto de los gobiernos, no es un asunto de los de arriba, es un asunto del pueblo. Es lo que siempre sostengo con relación al infame bloqueo a Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba. Además de que es un abuso de actitud arrogante, medieval, bloquear a un país, su estrategia es retrógrada. Quieren, ¿sí?, que sufra el pueblo, ¿sí?, para que el pueblo se rebele en contra de su gobierno. Lo ven como un asunto político ideológico. ¿Y dónde está lo humanitario? Entonces, ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus satisfactores básicos los cubanos? Eso es una gran injusticia, es una infamia. Pues es lo mismo, ¿sí?, las cosas arriba, los pleitos, los problemas, incluso de grupos armados. Y otras cosas es el sufrimiento de la gente. ¿Y qué? Pueden matar a miles y pueden haber miles de refugiados y no importarnos. Y un señor que representa a una potencia bloquea una iniciativa para conseguir la paz. Eso está mal. Eso sí hay que cambiar. Pero se necesita más activismo político. Hace falta más política. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y eso hace falta. En la ONU y en la OEA ni hablamos, pues. Está muy entregada. ¿Qué le diría el AMLO de hoy, al que ya le queda poco para gobernar, al AMLO de 2006 que se presentaba la primera vez a las elecciones para dirigir México? Bueno, que tenía el AMLO de entonces más oportunidad de sacar más rápido del atraso al país, y que a estas alturas ya sería una potencia económica nuestro país. Somos una potencia mundial en lo cultural. Ahí difícilmente nos ganan. Eso nos da nuestra fuerza. El México profundo. Tú sabes que antes de que nos invadieran los europeos, aquí no había propiedad privada. Aquí no había esclavitud. No había codicia. Aquí florecieron grandes civilizaciones. Entonces, somos una potencia cultural. Y eso es lo que nos ha protegido y nos ha salvado. Siempre nuestra cultura nos salva de las calamidades. Bueno, pero ya seríamos, si el AMLO de 2006 hubiese llegado y hubiese respetado su triunfo, porque sí ganamos. Me dijo un campesino de Michoacán: ganaste, pero no saliste. Sabiduría popular. Sí, bueno, hubiésemos avanzado más. Nada más que ahora el AMLO de ahora, pues ya es pues más experimentado. Ya pasaron los años, conocí mejor al país, tengo la dicha enorme de conocer todo México. No es para presumir, pero no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios del país. Y entonces, ahora ya es mala experiencia. Pero también no puede uno sentirse insustituible, no puede uno caer en el necesariato. Ese también es un error a veces. Necesariato. Sí. Entonces, cuando ya se piensa de que no hay nadie que pueda sustituirnos, ¿no? Ese apego, ¿no?, al poder, ese apego al dinero. No. Terminaron un ciclo y ya. ¿Cómo fue el 2005 con el subcomandante Marcos? Bien, llevábamos muy buena relación. Pero él no nos apoyó. No, porque él no cree como otros. Y Cuauhtémoc Cárdenas lo estuvo apoyando activamente tampoco. No, el ingeniero sí me apoyó. Pero Marcos, como otros, no creían, no sé si sigue pensando lo mismo, en que se puede transformar por la vía pacífica. Y se equivocaron. Ellos no apuestan o no apostaban a que por la vía pacífica electoral se podía lograr una transformación igual de profunda y de radical como las transformaciones que han habido en México, como la independencia, como la reforma y como la revolución, sin violencia. ¿Sí? Y ellos no creían en eso. Y mucha gente de izquierda decían: no vamos a poder, nunca lo van a permitir. y nosotros perseverando, porque sí se puede. Por eso ahora que se cumplieron 50 años del asesinato, de la muerte del presidente Allende, estuve en Chile, porque él siempre apostó a la vía pacífica y a la vía electoral, y era un pacifista. Por eso fue una canallada la de Pinochet y de los militares que dieron ese golpe de Estado. ¿Cuál fue el mejor presidente para usted de Latinoamérica? Allende. Vea el que más admiro. Allende. Lo admiro mucho por su perseverancia y sus convicciones pacifistas. Porque todo el mundo, nosotros, yo estaba estudiando primer año en la Facultad de Ciencias Políticas, teníamos un maestro marxista, creo que todavía vive, Raúl Olmedo, y antes del golpe de septiembre de 1973, analizamos el caso de Chile con el libro El Estado y la Revolución de Lenin, en donde habla de que los cambios estructurales solo se pueden dar por la vía armada. Entonces llegamos a la conclusión de que lo iban a derrocar antes, como un resultado de un taller de análisis. Entonces me dolió muchísimo, mucho, cuando me enteré de que se había dado el golpe. Entonces, un hombre que lucha por la vida pacífica no merece ser tratado así. El que opta por las armas sabe que se trata de vencer o morir. Pero un hombre que quiere la paz hasta para sus adversarios no merece eso. Esta entrevista se hace para un pequeño medio de España. Yo sé que tiene un vínculo con Cantabria bastante fuerte. Sí. ¿Cuánto hay de cántabro en AMLO? Bastante. Fíjate que mi bisabuela, ¿sabes cómo se llama? No. Se apellidaba Revuelta. Tú sabes que en España los apellidos tienen que ver con la función o la labor que tenía la gente. Por eso es Zapatero. Por eso Obrador y Revuelta también. Entonces, pero tengo eso por el lado materno. Mi abuela, mi abuelo eran españoles. Pero por el lado paterno, mi abuelo y mi abuela eran de la cuenca del Papaloapan, de Veracruz. Y no creo yo en la raza, pero ellos tenían sangre indígena y afroamericana. Entonces, fíjate lo que soy y me siento muy orgulloso, porque por el lado materno, sí, de Cantabria, por el lado paterno de la cuenca del Papaloapan, jarochos. Y yo soy de Tabasco, que es el estado más tropical de México, donde los ríos se desbordan, los verdes se amotinan, y el calor hace que brote con facilidad la ruda franqueza. Somos muy apasionados. A mí me ha costado bastante equilibrar la pasión con la razón, porque también eso es la política. Sí, las grandes cosas se hacen con pasión, pero también se requiere la razón. Volviendo corazón, a España. Corazón caliente, cabeza fría. Volviendo a España, ¿cree que algún día la corona española pedirá perdón por la conquista o ya da esta batalla? Yo pienso que sí, sí, lo van a hacer. Creo que fue un error de los reyes, porque era la oportunidad, era una oportunidad para iniciar una etapa nueva, porque eso está presente. Además, la propuesta que le hacíamos era: nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia, luego con el México independiente hubo más esclavitud o igual en la época colonial, sobre todo al inicio, hubo esclavitud. Después no hubo tanta esclavitud. ¿Y sabes por qué? No porque respetaran la libertad de los indígenas, sino porque había mucha disminución de la población por las epidemias, sobre todo por la viruela, y se estaba diezmando la población. Entonces, sí, además de la pandemia, sí, se sobreexplotaba, sí, se iba a despoblar la llamada Nueva España. Eso lo usó hasta de argumento para pedir la libertad de los indígenas Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios. Y por eso, de manera temprana, 1543, se expidieron las leyes de Indias para no permitir la esclavitud del indígena. Entonces, ¿cuándo hay más esclavitud? Bueno, al inicio, sigue habiendo después, pero después de la independencia, en el Porfiriato, hay una esclavitud inhumana. Por eso escribe Turner El México bárbaro, y habían peones acasillados que eran azotados, que tenían que trabajar de sol a sol. Para salir de una hacienda había que pedirle permiso al amo. Una hija de un peón no podía casarse sin permiso del amo. Pero eso hace 120 años. O sea, la esclavitud en México es abolida en 1914. El cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, por eso se... extraordinario, porque él proclama la abolición de la esclavitud. Él no solo lucha por la independencia, lucha por la justicia, lucha por abolir la esclavitud, pero la proclama en 1810, 1811, pero la proclama. Sin embargo, no es abolida en la práctica. El peón no era considerado un ciudadano. Sí. Esto se logra hasta después. Entonces, cuando le estamos planteando, vamos a ofrecer disculpas entre todos, ¿sí?, a las comunidades originarias. Bueno, en el Porfiriato asesinaron a 15,000 indígenas yaquis. Ya nosotros hicimos eso. Ya ofrecimos disculpas. Fuimos al perdón. ¿Sí? Con los mayas, con los yaquis. Pero para los monarcas es arrogancia. Se sintieron ofendidos. Me mandaron ahí a sus escritores, a Vargas Llosa, que Aznar también terminó, sí, en una situación muy lamentable, ¿sí? Ese gran escritor, ¿sí?, pero en política es una chiva loca. Y de Aznar ni te cuento. Tú sabes, eso a lo mejor los españoles no lo conocen, pero Aznar tenía un secretario de Finanzas o de Hacienda que luego, ahora me voy a acordar de su nombre, por lo mejor tú vas a saber, luego por esas políticas, ¿no?, neoliberales en favor de la oligarquía, que aplican en España y aplican en todo el mundo. Y aquí en México no lo permitimos. Llegó a ser el presidente del Fondo Monetario Internacional. Sí, Rato. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato. Ese Rodrigo Rato. Ese vino aquí cuando Calderón fue el que se robó la presidencia, porque él no ganó la presidencia. Es el que tenía de secretario de Seguridad Pública al que está en la cárcel en Estados Unidos. Genaro García Luna. García Luna, sí, acusado de vínculos con el narcotráfico y probado. Bueno, ese Rato vino a festejar una reforma de Calderón en donde afectaba a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, una reforma de pensiones. Y vino a decirle, sígale adelante, falta la reforma energética, falta la reforma fiscal, faltan otras reformas que en realidad eran contrarreformas, todas en contra del pueblo. Luego me enteré que estuvo en la cárcel en España. Bueno, esa es la derecha, o lo que yo llamo el conservadurismo. Así son. Tú sabes que Felipe Calderón está en España. Bueno, está en España todos, sí, no sé qué. Salinas, Calderón, Peña Nieto, están todos en España. Sí. Algunos con ciudadanía y la visa de oro. Sí. Sí, los tres están allá. Ojalá y se queden allá más tiempo. Está dando últimamente muchas conferencias con lecciones de economía. Sí, puede ser que se vaya también allá a España. Y que se queden allá por un buen rato. Salinas, el licenciado Peña y Calderón. ¿Sabes que Calderón está contratado por una fundación de Aznar? Está luchando contra el comunismo en América Latina. Mundial, sí. Son de... Aquí en México organizan... Sí. Dan pena ajena. Pero afortunadamente en México y en España, España tiene un pueblo extraordinario. Yo tengo en pausa las relaciones con el gobierno español, pero el pueblo español es otra cosa. Tú sabes que hasta cuando más saqueaban a México, los españoles, en la época de la colonia, aun cuando el neoliberalismo también saquearon, y bastante, pero cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Entonces, ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto. Una cosa es su gobierno, su monarquía, y otra cosa es el pueblo, la España. La decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años. No ha habido decisión difícil que recuerde, que tenga así internalizada. No. Lo que más me dolió fue cuando hubo una explosión en un pueblo de Hidalgo, La Guajipa, porque nos dejaron estos corruptos establecido un sistema de robo de combustible. Huachicol. Huachicol, así le llaman. Sí. Perforar los pozos y extraer las gasolinas. Y entonces se arraigó tanto eso que la delincuencia se llevaba pipas, pero permitían que el pueblo recogiera también gasolina en bidones y hacían como albercas, rompían un tubo, salía la gasolina y ahí recogían, y van a recoger gasolina y hay una chispa y una explosión y mueren más de 130. Eso me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira y llegué en la noche y fue tremendo. Afortunadamente ya no hemos tenido. Sí, desgracias así. Algo que le produce tristeza no haber terminado, cumplido, cerrado definitivamente. No, es que es un proceso y era mucho el atraso. Y a mí me tocó sentar las bases de la transformación. Ayotzinapa. Por ejemplo, Ayotzinapa, puede ser. El no encontrar a los jóvenes. Hasta ahora. ¿Cree que se va a saber? No hemos dejado de buscarlos. No hemos dejado de buscarlos. Y ya se han castigado a quienes han participado, pero lo más importante es encontrar a los jóvenes. Y en eso estamos. Si tienes razón, esa sería una asignatura pendiente, sería algo que me dolería no resolver. Pero todavía tenemos tiempo y vamos bien. No, es que fue una maraña. Cuando dicen que fue un asunto de Estado, sí, sí fue un asunto de Estado, pero no porque el Estado haya mandado, ordenado, ¿sí?, desaparecerlos, sino porque el Estado encubrió. O sea, en vez de informar lo que había sucedido y culpar a los responsables, inventaron la llamada verdad histórica. Entonces, incluso encubrieron cuando tenían que haber castigado desde el principio. Y por eso se hizo pues más difícil, más doloroso para los familiares y también más susceptible a la manipulación política. Porque ahí intervino desde el principio y siguen interviniendo de la OEA, este Instituto de Derechos Humanos. CIDH. CIDH. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no me da nada de confianza. ¿Por qué? Porque son muy tendenciosos y son de derecha, están al servicio de las oligarquías y de los gobiernos de derecha. ¿Qué le preocupa hoy a Andrés Manuel López Obrador que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia? No, le tengo mucho cariño y mucha confianza al pueblo de México. El pueblo es mucha pieza. El pueblo a mí me ha rescatado. Cuando inicié, empecé trabajando en comunidades indígenas, en la zona maya, Chontal, de Tabasco. Y aprendí a trabajar a favor del pobre. Y eso en 1977. Cuando me sumé al movimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para buscar la democracia en México, en 1988, los primeros que se adhirieron, que me apoyaron, fueron los chontales, fueron los pobres. Cuando fui candidato a jefe de gobierno en la ciudad, enfrenté al PAN en su mejor momento, cuando Fox era candidato, y era una ola de simpatías a favor de Fox, porque engañaban de que iba a haber un cambio. Y aquí, esa ola, ¿no?, nacional, sí, llegó y se metió hasta las colonias populares, las colonias más pobres de la ciudad. Y yo era candidato. Y gané con 3 puntos de ventaja. De suerte, si tarda más la campaña, a lo mejor no hubiese yo ganado. Pero ¿quiénes me salvaron? Los pobres. Aquí hay, antes se les conocía como delegaciones, ahora son alcaldías. La alcaldía más poblada y más pobre es la de Iztapalapa. Ahí gané con mucha ventaja y eso me permitió ganar la ciudad. Luego, cuando era jefe de gobierno y que Fox, para que yo no apareciera en la boleta, me inventó un juicio, o me fabricaron un juicio para desaforarme, destituirme. Quien salió a la calle a defenderme, bueno, porque me desaforaron, el PRI y el PAN. Se hicieron manifestaciones, yo creo que son las manifestaciones más graves que se han hecho en la historia de México. Siempre habla de que los pobres. Lo protegen los pobres. Los pobres. Y y siempre, bueno, ahora mismo, tú ves una encuesta Y no solo estamos arriba, sino ves quiénes apoyan más y es clarísimo, es como una pirámide. Sí. El apoyo lo tenemos en las bases. Presidente, si tuviese que escoger una medida, una decisión política, un momento del que está especialmente orgulloso, más orgulloso de esos 6 años, ¿cuál sería? El haber reducido la pobreza, a pesar de la pandemia. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo.